a l'èxit, amb Màries. Bona nit a tothom. Des de Cultura FM comencem el programa Camí a l'èxit. Recorda que ens pots seguir a la web activatnau.com i a la de culturafm.com. I passem llista. Ja ens pots escoltar online i per la TDT a tota Catalunya. A les 11 del vespre, de dilluns a dijous i els diumenges a la mateixa hora. Hoy nos acompaña Enrique Piana, es un gran amigo, escritor, poeta y pintor, que abusa a Andías, Anomena e Mateis, Soy un papelito al viento. Buenas noches, Enrique, bienvenido al programa. Buenas noches, un gusto estar contigo. Ima, esta es la tercera vez. Y ya no solo somos amigos en lo personal, sino somos amigos en la radio. En la Así radio también. Sí. Cada vez que vengo a Barcelona, eh, eh, contento, vengo a visitarte aquí a la radio. Y yo feliz también de que vengas conmigo. Sí. Uh, vamos, bueno, si me lo permites, yo voy a hacer un breve resumen de quién fue Enrique Piana. Sí, con en todo algún vos. programa tocamos el no, tema, más, pero... Sí. Pero para que las personas que nos escuchen hoy pues sepan exactamente quién tengo delante de mí. Sí, ¿Eh? ah, y no lo digo, lo digo pues eso, con, con admiración, ¿no? A pesar de. <laughs> no sé <laughs> bueno, si es bueno, para tanto, pero bueno, bueno algo, lo vamos algo, a escuchar. <laughs> hombre Yo voy a ver si esto llega y que las personas se den cuenta de que se puede cambiar. Y que tú lo has hecho y, sí, y, y sí, que no todo me es menor, posible. No Hay infinitas no posibilidades. No. Bueno, ese resumen de quién fuiste, eh, para que luego ya hablaremos de ese cambio radical, porque es radical totalmente, eh, voy a, solo a decir a los que nos oyen y nos escuchan y nos siguen que Enrique Piana es un, el expresidente de la desaparecida Casa Piana, que eh, acuñaba medallas. Sí, acuñamos eh, medallas con decoraciones para generaciones de presidentes argentinos y dignatarios extranjeros que visitaban el país. Sí, Eso tal es así. Cual. Eh, se trató de uno de los mayores fraudes del Estado en la década de los 90, lo que, lo que se es. hizo en aquel sí, momento. Lamentablemente así es. Sí. Y entre el 93 y el 95 la empresa familiar se transformó en un emporio, un, emporio, un imperio, ¿no? Exportador de oro, plata, bronce y platino. Uh, y además uh, estabas amparado o, bueno, estabas ahí como, ¿cómo se diría esto? Cubierto. ¿eh? cubierto sí, cubierto. Por, por reintegramentos, o sea, reintegros aduaneros, sí. impositivos y millonarios. Y, tal millonarios, tal cual, tal de, y ahí el... había un grupo de gente, de políticos, empresas multinacionales. Vale. Eh, y digamos si sí, sí, se armó un, una, una cosa... buena por muchos millones de dólares sí, ¿eh? no era una tontería millonarias, Entonces, millonarias. Eh, sé que escribiste un libro en aquel momento como, como se bueno titula. El, el, el primer libro que escribí lo hice con un intelectual argentino que llamaba se llama Sergio Giancaglini eh, ha tenido premios incluso acá el premio rey de España aquí en, en España eh, compañero mío del colegio y bueno, nos acercamos cuando yo estaba en, en prisión domiciliaria en, en Estados Unidos y una editorial argentina, la editorial sudamericana, nos ofreció hacer el libro, fue iniciativa de ellos. Y ese fue mi primer contacto con, con, con la posibilidad de escribir. Eh, hicimos un libro donde los dos intercambiamos eh, opiniones y él me hizo un montón de preguntas y se incluyeron fotos inclusive en cuanto a cómo había sido ese affair y, y y cómo de alguna manera el, el, lo que fue la mafia del oro representaba a nivel internacional algo que era bastante, era como una fotografía de los años 90 en Argentina, pero que era una fotografía que podía extenderse a, a Europa y a otros y a otros, a otros partes del mundo. ¿no? Entonces, bueno, fue una cosa muy especial, lo hicimos telefónicamente al principio, después eh, fue mi primer ordenador y empezamos a intercambiar eh, este, e-mails. Después la editorial le pagó un viaje a, a Estados Unidos, estuvo conmigo, tuve que pedir permiso a la justicia federal en ese momento, eh, eh, a, había pedido ya de extradición de Argentina. Eh, yo había logrado arruinar mi vida realmente de una manera muy estúpida y, y lo había logrado eficazmente, digamos. Sin ¿no? ser consciente, ¿verdad? Tú sí, no querías sí, sí. arruinarte la vida. Eh, no, en aquel no. Momento. Ahora yo digo, por supuesto, lo veo muchísimo. Claro, en el momento no, era, era, era la estupidez que había, me había, había dominado mi vida y había cometido todos esos errores y, y bueno, este eso yo digo que Creo que no hay que ser estúpido en la vida ni, ni cometer errores que hagan que uno vaya a la cárcel en dos países distintos, en eh, eh, perder el, el apellido, las empresas, los, eh, la, la familia, los amigos, no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo soy lo que soy hoy gracias a que pasé por todo eso. Entonces, bueno, esa es mi historia. Eso no significa que los demás deban hacer las mismas estupideces que yo hice. Pero en mi caso, eh, debo reconocer que, que fue el camino eh, inicial para llegar a lo que hoy soy. ¿no? Con lo que me acabas de decir, Kike, y saliéndome un poco de guión, uh, um, quería hacerte otra pregunta ¿no? sí, diferente, que es... Um, ¿Tú no crees que todos los que decimos, y yo me incluyo, que somos lo que somos gracias a lo que nos ha pasado, que en según qué casos puede ser mm, terrible o, o por lo menos erróneo, uh, es una forma de consolarnos? ¿O tú cómo lo ves? No, eso? no, no, yo lo veo como un talento. Es un talento. Es decir, por ejemplo, antes de, de que yo lo considerara, lo siento, lo, lo siento hoy como un talento, yo me ponía colorado, me sonrojaba, me decían como, Piana, usted, pia, Piana, el de la mafia del oro, y yo me ponía rojo, me sudía el sudor, no sabía dónde, dónde meterme. Te hablo después de haber salido ocho años, después sí, de haber salido sí. de la cárcel, años, muchos años después. Sin embargo, en algún momento, y hoy, yo puedo hablar contigo realmente sin ponerme rojo ni sin sentir mal. Eh, eh, estoy armando un grupo que se llama Espacio Media, Media Valija, que además creo que vamos a trabajar con Ariavita en la posibilidad de ir a las cárceles, de hablar con, con, con la gente, de trabajar en rehabilitación de, de y bueno, y de alzar la voz y, y, y decir que evidentemente el, el dinero no, 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 no sirve demasiado y, y gere, genera generalmente problemas. Sobre todo, bueno, cuando uno llega al dinero de la forma en que yo llegué, que fue mediante el contrabando, el robo y, y la desesperación o la adicción por tener dinero, ¿no? Eh, hoy no es que me conformo para nada. Si, si uno sigue mi, mis poemas místicos, eh, yo, yo mi alma se abre ahí después de haber pasado por todo eso. Entonces, yo no, no lo tomo como. Yo me lo tomo como un. ¿Un hoy en día, un talento, una cosa no para, para contar y para decirla. Y, y no digo dar consejos, porque no, no creo que se pueda no, dar consejos no. a nadie. Cada uno tiene que hacer su, su propio camino. Pero sí plantarme, plantarme feliz, alegre, es una celebración. Cada día en libertad, cada día creativo que yo tengo ahora, es un día de celebración. Es un... Y mi vida es muy linda, eh, realmente a partir de, de, de esa autodestrucción. Yo me transformo en una persona sumamente feliz. Que la gente se me acerca, hay ¿eh? muchísima gente se me acerca. Yo hace cinco o seis años que ya no vuelvo a Argentina. Tengo permanentes invitaciones, gente que disfruta teniéndome a, a su lado, ofreciéndome cama, comida, lugares y, y conversando sobre, sobre la existencia, sobre la vida, eh, simplemente porque he creado una energía eh, positiva, creativa, en donde ¿Puedo hablar de esto? Como hay gente que ya no me habla de esto. Ya, ya estoy, digamos, en la primera etapa de las me llamaban de las radios, de los diarios, de, de las revistas, para que yo contara cómo me había salido de ser un contrabandista internacional a, a un poeta místico, a una persona que pintaba, a una persona que. que, que podía expresarse con cierta sutileza en, en el tema de las palabras. ¿no? Eh, y, y hoy ya me llaman por otros motivos, ya los encuentros son, son diferentes. diferentes entonces me dicen, bueno, a ver recítame el poema del amor o el del champiñón el, el canapé de champiñón que tuve de la suerte de lo, recitarlo lo aquí sí. la última vez y estoy haciendo dos cursos con Aria para el mes de marzo del 2017 donde vuelvo de Inglaterra y uno de los cursos va a ser amor vertical y tantra por ejemplo, que yo he escrito algo sobre tantra en uno de los libros míos y de repente, ¿qué hace el contrabandista ahora enseñando amor vertical y, y, y tantra? ¿Y qué es el amor vertical? Bueno, yo tengo un, un capítulo, dos capítulos del libro Enrique Piana y su media valija que habla de lo que es el amor vertical, que tanto falta hoy a la gente. Eh, entonces yo voy, a veces voy por la calle y veo a la gente con cara de póker, a la gente aburrida, Mucha la gente, gente sí. llena de conflictos y de problemas. Yo creé conflictos visuales y, y tangibles salí en el New York Times, o sea mis errores fueron públicos, pero veo también a la gente hoy en día eh, 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 muy como adormecida con problemas básicos de, de inteligencia emocional que para mí fue una de las llaves de, para salir de la oscuridad y poder, poder hoy ser una persona eh, este, llena de luz vivaz sí, sí, sí. Y, y, y alegre y eh, no sé si, si toco la felicidad pero sí si toco la calma ¿eh? casi todos los días de mi vida toco la calma, me voy a leer algún libro de poemas a una plaza, camino por Barcelona disfrutando. También eh, trabajo, estoy haciendo dos libros en este momento. Estoy eh, participando con Aria Vitaen en crear algunos talleres y los, los estoy ayudando en algunos talleres que me, me parece que yo puedo hasta organizar y juntar a gente. Eh, así que bueno, eh, eh, creo que puedo hablar con, con mucha certeza. Y, y con una voz eh, real y, y veraz de que se puede ser muy feliz, se puede ser muy alegre, se puede tener dicha todos los días, se puede tener sobre todo mucha calma. Y que eso se logra bastante fácilmente. No es necesario hacer todas las estupideces que yo hice, se logra realmente con cierta facilidad eh, saliendo de todos esos rollos que uno se arma por cosas que son ficticias, por situaciones... Salir del personaje, eh, Enrique, ese personaje que, que, que montamos, que uh -huh. este es Enrique Piana, se dedica a esto y todo lo ve fuera, no, todo lo busca fuera y todo es externo. Cuando en realidad, si salimos claro. de ese personaje que es el que no es feliz, no sabe ni qué es la felicidad ni dónde encontrarla y te metes dentro, es cuando encuentras esa felicidad que llevas integrada y eres capaz de vivir en calma. Que eso es es Seguro fantasma. que se acerca mucho a la felicidad, si Pero, ¿no? claro que sí. Y de ahí sale la creación Yo trato, tengo, tengo, siento una tremenda creatividad, una tremenda ganas de hacer cosas. Me sí, están llamando sí. para hacer un documental, estoy haciendo poemas. Estuve leyendo a Gloria Fuerte, esa madrileña, Ajá. y he, he, me, ha, me ha tocado con su inspiración. Estoy jugando con las palabras. Hay poemas que son todos con A, poemas todos con C. He pasado de los poemas místicos. Eh, en donde estoy por ahí en el infierno y llego al, este, al paraíso para pasar a jugar con las letras como un niño. Estoy haciendo a Pepito en un libro que, que, que está inspirado en Sansupe y el, el Principito. y Ese me encantará eh, leerlo. Eh, ese va a ser un libro interesante. Y me está faltando el treinta por ciento. Estoy trabajando con un, un jovencito amigo de Holanda que es un un tremendo caricaturista y está haciendo las imágenes de Pepito estoy trabajando en paralelo con él estoy haciendo con María Fernández un libro que se llama Aniquilando el este, sufrimiento es, sí, sí. que es otro libro sí. que eh, que a, eh, María es una tremenda terapeuta que está dando pautas Rápidas para salir del sufrimiento. o Por supuesto, el dolor a uno le llega y es sí, una cosa inevitable. Que, pero quedarse en pero, el sufrimiento. Pero el sufrimiento con 10 con técnicas sumamente rápidas, que es esto que hablábamos recién, ¿no? de, mm -hmm. de decir eh, eh, es innecesario este ping-pong cerebral en donde uno se mete en situaciones eh, eh, tontas que no tienen mucho, mucho sentido y que nos hacen sufrir innecesariamente y que se puede estar bien de una manera. Bastante simple, sin estar con un terapeuta 15 años. Yo hice, es un ejemplo que doy bastante seguido y no quiero atentar contra, contra los psiquiatras o los psicólogos o los, o los ayudadores, porque no, 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 es, no es mi objetivo. No, no, Fue no. mi propia estupidez, como yo digo. Pero, pero yo, yo hice terapia 10 años antes de transformarme en un, en un contrabandista. Eh, eh, o sea que... Que, este, <laughs> digamos, no es que la hicieras luego, ¿no? La hiciste antes. O sea, la hice Imagínate. antes para llegar a, a destruirme totalmente. O sea, con esto que quiero decir, que hay, había mucho depositado en mí. Después, mi periodo de cambio, y todo se basó en comprensión de emprendimiento, comprensión de emprendimiento, eso es bastante rápido. Comprender cuáles eran mis falencias, cuáles eran mis debilidades, y emprender el cambio rápidamente, que eso es lo que María está proponiendo en, en sus 10 terapias rápidas. Sé que María está contigo, María es una amiga también, mm. y bueno, a ella le cuesta más llegar a venir a la radio, sí. desde aquí le mandamos un beso, Quique. Sí. Y ahora me gustaría, para finalizar ya el Con programa todo. de hoy, que dieses... Mm, o sea, que por favor les digas a los oyentes y seguidores que ya te pueden encontrar e incluso buscar los otros programas que, que grabamos juntos, pero para encontrar un libro tuyo, sí, para yo, yo leerte, que, que ¿dónde es... pueden buscarte? Bueno, yo tengo, digamos. Eh, eh, eh estoy como tratando de, de investigar cuál es mi lenguaje final. Pero el libro autobiográfico, que es un puntapié inicial, que es el que más ha he vendido. Es. E inclusive el libro se ha vendido muchísimo por, por donaciones, a través de mi, de mi website. La gente me conoce y automáticamente me dice. Y he tenido donaciones increíbles, de gente que que han ha, ha sido gente al paso y me han depositado 50 euros, 100 pounds en Inglaterra. Uy, he tenido sorpresas increíbles de gente que, que hablando se han enganchado con mi historia y la quieren leer. Bueno, en esa historia yo doy un antes y un después de lo que fue La Mafia del Oro. Desde mi punto de vista, ese fue mi segundo libro. Eh, lo terminé haciendo El Camino de Santiago hace cosa de, de tres veranos y eh, se llama Enrique Piani, su media valija. Se llama de esa forma porque yo me quedé con media valija, es lo único que tengo. Vivo viajando por el mundo, voy a donde me invitan, sigo el río, uh -huh. eh, sigo el viento y, y es un fluir que realmente es fantástico. Es fantástico, me da mucha calma, mucha paz. Eh, en cuanto a, a. El epílogo de ese libro, por ejemplo, dice que yo no puedo eh, eh, subestimar al lector y darle pautas o enseñarle o decirle cómo debe hacer. Yo creo que cada uno. Tiene que encontrar su propio camino. Sí, sí, sí. En mi caso, eh, eh, era, era como que yo estaba buscando la llave perdida eh, eh, cuando la había, yo sabía que la había perdido dentro de mi casa y la estaba buscando a 10 kilómetros. Sí, este, como muchas. Eh, entonces, bueno, fue simple, fue decir. La llave que yo se me cayó del bolsillo la perdí adentro de mi casa. Volví a mi casa, cerré la puerta, busqué en, en lo que era el living comedor y encontré la llave ahí. Y era muy sencillo, muy cerca, muy fácil y era simplemente comprenderlo y emprenderlo en el término de un minuto ese clic se hace fácil se lo digo a todo el mundo lo diré en las cárceles lo diré a, a las señoras mayores a los adolescentes a los niños y de alguna manera con la cara de Pepito o con eh, tengo un poema de de, de de poemas eróticos que son 14 poemas de alguna manera lo digo de esa forma es igual para llegar a todo y, el mundo y, y creo que el mensaje disfrutemos la vida, salgamos de este ping-pong cerebral que no sirve para nada, eh, suframos lo menos posible, hagamos simple el amor, el amor vertical, otro día vengo y te lo cuento. Sí, sí, sí. El amor vertical es muy eso, sí. simple, sale del corazón y llega al universo, es respetuoso, no es posesivo. Eh, y, y yo digo que se vincula al tantra porque se puede disfrutar mucho, no solo de la sensualidad, de la sexualidad, sino de, de vivir un, un amor eh, eh, libre, ¿no? un amor de mucha libertad. Esto no significa eh, ninguna pauta del mundo horizontal, que es el, el mundo de, 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 de. Ah, no, que el mal libre o no libre, o qué quiere decir eso. No, digo, digo que eh, la libertad es el, es, el, es el bien más importante del ser humano. Y desde ese punto se puede amar. No se puede amar sin libertad, pero con libertad se puede decir amar. Ese creo que es el mensaje que trato de decir a través de todas mis expresiones y en eso estoy. Gracias a Dios. Pues nada, Enrique, ha sido una clase, porque para mí ha sido una clase, siempre aprendo cosas y hoy también lo que estoy convencida de que desde la libertad se puede amar y que hemos de conseguir esa libertad, que es la única que nos permite ser seres humanos. Felices y no necesitar de nada externo para, para vivir una vida en calma Exacto. y ser un papelito, permitirnos el lujo, si me lo permites, de ser un papelito al viento como tú. Sí, bueno, gracias por estar gracias, aquí y, sí, y buena nit. buenas noches. Como siempre, muy cálida conmigo. Y eso hasta todo para bui que Marias Hemos escuchado a Enrique Piana, poeta y pintor. Para contactar con él puedes hacerlo a partir de www.enriquepiana.com y en art@enriquepiana.com.